amigos, mi nombre es Chandru, bienvenidos una semana más a ClaseGuitarraChandru.com. Hoy hemos comenzado la clase con una improvisación. Era una improvisación en sol mayor con cuatro acorditos: la menor, re, sol, mi menor. Típico, típico, típico. Un 2, 5, 1, 6 en la tonalidad de sol mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el fragmento de final empecé a usar un recurso que se llama nota pedal. ¿En qué consiste la nota pedal? Voy a explicarlo primero en términos que lo podamos entender todo. Imagínate que el salón de tu casa está justo en el centro de tu casa, de forma que cada vez que tengas que ir a cualquier habitación, tienes que pasar por el centro. De forma, si del salón quieres ir a un dormitorio, tienes que, bueno, para volver a ir a otro dormitorio, tienes que pasar inevitablemente por el salón. Lo mismo ocurre con lo que se llama nota pedal. Es decir, yo tomo una nota y esa nota va a ir siempre, o vas a tocar siempre esa nota antes de moverte a cualquier otra. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante que la nota que escojas esté dentro del acorde que esté sonando en ese momento, porque si no, la puedes liar muy parda. El recurso de la nota pedal se lleva usando bastante tiempo. Bastante más que tu edad y la mía junta. Y multiplicada por 3 o 4. Por ejemplo, se asocia mucho a la época del barroco y demás. Si tú escuchas las estaciones de Vivaldi, pues ahí tienes un ejemplo brutal de nota pedal. También lo tienes en la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian. Pero vamos a volver a algo un poquito más modernete. El solo del tema In My Life de los Beatles. Y ahí suena, la verdad, que bastante bonito. Pero claro, basta de cosas así más o menos tranquilas y dirás, vale, y yo que soy más heavy que una lluvia de hacha, a mí esto de qué me va a valer. Pues mira, por ejemplo, en un clásico de AC/DC, el Sanders Track se basa justamente en eso, el riff inicial. Hoy lo que vamos a hacer en clase es, te voy a descomponer la idea desde el punto de vista melódico y técnico. Te puedes tirar media vida experimentando sonoridades con esto. Yo me voy a centrar en una sonoridad, pero pretendo que te quede claro cómo lo tienes que hacer luego cuando quieras transportarlo a otro tipo de sonoridades, otro tipo de acordes, otro tipo de situaciones, otro tipo de estilos, etc. Hoy en particular en la clase vamos a trabajar con un acorde fijo, un La menor. Pero ese La menor no va a ser un La menor cualquiera, va a ser un La menor dórico. La menor dórico como modo ya lo hemos estudiado en los modos griegos. Insisto, aquí vamos a usarlo solo en La para tener el problema acotado en una zona. Pero te hago una pequeña... un pequeño recordatorio. La dórico es el segundo modo, entonces tendrá las mismas notas que sol mayor, pero empezando en La, terminando en La. Su estructura es 1, 2, bemol 3, 4, 5, 6, bemol 7. Si esto te suena a chino mandarín... Insisto, vete a ver la clase de modos griegos, que puede ser un poco teórica, pero oye, iba a ser todo tocar y tocar, ¿no? Una vez teniendo en cuenta que esas son las notas que vamos a utilizar, yo me fijo en el acorde de La menor. La menor es la triada, está formada por La, Do, Mi, es decir. Y lo que voy a hacer en el ejercicio, voy a descender y luego voy a ascender usando de nota pedal las notas del arpegio. Quiero decir con eso, si yo voy a hacer La menor, puedo empezar desde aquí, que sería su quinta justa, y bajo las notas del modo, que sería... Luego puedo empezar aquí, que sería su tercera menor, y bajo las notas del modo. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Tranquilo, voy rápido, ya lo sé, luego lo vamos a ver en detalle, ¿de acuerdo? El recurso técnico quiere decir que yo cojo la nota del acorde y si quiero descender, voy a ir bajando por todas las notas del modo, pero siempre teniendo en cuenta que tengo que tocar antes de cualquier nota nueva la nota del acorde que está sonando. Es decir, por ejemplo, si estoy aquí en Mi, que es la quinta justa de La menor, yo empiezo a bajar las notas del modo, hago Mi, la nota del modo. Otra vez Mi, la nota del modo. Mi, la nota del modo. Sigo bajando. Sigo bajando. Acabar en la octava, ¿de acuerdo? Eso sería una forma, bajar. Pero luego también tenemos la otra forma, que es subir, que si lo hiciera en esta misma zona sería... Entonces eso lo vamos a ir haciendo con Mi, Do, La, Mi, Do, La. No se pongan nerviosos, lo vamos a ver ahora en detalle para que copies todo. Comencemos con el ejercicio.
A partir de aquí yo empiezo a usar el dedo anular para la primera cuerda, para nota pedal, ¿vale? Sería... Cambio a la tercera menor. Cambio a la tónica. Cambio a la quinta. Seguimos para abajo a tercera menor. Y la tónica. Para el ascenso hay muchas formas de tocar la misma frase, ¿vale? Hay muchas digitaciones. Yo te estoy proponiendo una. Seguimos. Desde la tónica. Desde la tercera menor. Rara, y desde la quinta. Vamos a escucharlo. Todo junto queda así. Tercera. Desde la tónica. Quinta, desde la tercera menor, desde la tónica, si ahora me planteo hacer la subida a la siguiente mitad del ejercicio sería algo así, 3 y... desde la tercera, quinta, la tercera tónica, tercera menor, quinta, y ya está. Esto es lo que quería comentarles hoy. Obviamente, nos hemos centrado en ese La menor dórico. Imagínate cómo puede sonar para jónico, para frigio, es decir, las digitaciones son muy parecidas, pero la tendencia sonora, por decirlo de alguna forma, va a ser muy distinto. E imagínate que encima fueras usando esto por cada acorde del tema que está pasando. Las posibilidades son bastante amplias. Entonces, primero, mírate bien la parte técnica, cómo lo tienes que trabajar, apréndete bien el pasaje melódico y luego empieza a aplicar esa técnica de nota pedal, ¿vale? Nota pedal descendente, nota pedal ascendente. Experimenta y fíjate en los discos, porque todo está en los discos. Hay que poner la oreja, pero con ese oído de voy a intentar analizar qué es lo que está pasando, no en plan voy a escucharlo y a disfrutar de la música mientras me tomo un algo. No, no va de eso. Bueno, compañeros. Hasta aquí la clase de hoy. Como siempre, recordarles que toda la información está en la web claseguitarrachandro.com. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si tienes alguna duda, comenta, que para eso están los comentarios. Suscríbete al canal, pásate por la cuenta de Instagram. Y por esta semana me despido, compañeros. Les veo la próxima semana. Adiós.